Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver cómo crear una página, un sitio web de un restaurante utilizando Divi. Lo primero que tenemos que hacer es adquirir un hosting y dominio, así que usaremos Artema Hosting y veremos cómo hacer la contratación. A continuación vamos a ver cómo hacer la contratación del hosting y el dominio para poder crear nuestro proyecto en la web. Para ello usaremos Artema Hosting, una compañía con la cual nosotros aquí en davidivisa.com llevamos trabajando ya un tiempo y ofrece una gran cantidad de características que veremos a lo largo de este video. Pero lo primero que tenemos que hacer es ingresar a esta URL. Esta URL de aquí, tú al acceder a ella tendrás acceso a todos los paquetes que ofrecen Artema Hosting. Ahora, es importante señalar que debes ingresar con esta URL. De hecho, la vas a tener en la descripción del video. Y no entrar directamente desde Artema Hosting. Porque si entramos a Artema Hosting, vamos a la parte de hosting para WordPress. Veremos, por ejemplo, los precios. Por ejemplo, el plan estándar, que es el que vamos a usar nosotros, vale 95 euros al año. Y con el link de David Ibiza, vale prácticamente la mitad. Así que es importante que uses este enlace. Vamos a comenzar explicando precisamente las características y los planes que existen. El plan que vayamos a utilizar dependerá mucho del proyecto que vayamos a llevar a cabo. Cada plan tiene una serie de características que podemos ver en la parte de abajo y que nos indican si el proyecto que nosotros queremos hacer se aplica para ese plan. En nuestro caso vamos a utilizar el plan estándar, que es el básico, pero que para la mayor parte de los proyectos estará más que bien. Veremos algunas de sus características. El precio pues, es de 46 euros al año. Tenemos 3 GB de almacenamiento, que es bastante para un sitio básico. La instalación de WordPress, la configuración de la web. Tenemos la optimización SEO esencial, algo indispensable para hacer que nuestro sitio posicione correctamente en buscadores. Optimización de rendimiento. Esto es bien importante. Nosotros trabajaremos aquí con hosting especializado en WordPress. Es muy importante que sea hosting especializado en WordPress porque esto va a garantizar que el rendimiento siempre va a ser bueno. Si nosotros utilizamos un hosting en general e instalamos WordPress, puede generar problemas de rendimiento, puede ir en sitio muy, muy lento. Discos duros SSD, que son discos de estado sólido. Básicamente estos discos duros, que son relativamente recientes, lo que nos permiten es que se accese más rápido a los datos del disco. Esto a lo que se traduce es que va a ser más rápido el sitio a la hora de funcionar. Subdominios ilimitados, por si es que queremos utilizar un subdominio. Cuentas de correo ilimitadas para poder utilizar. Es decir, si yo utilizo un dominio para mi negocio que se llama, no sé, Refacciones del Centro, entonces yo podría tener una cuenta de correo que se llamaría contacto@refaccionesdelcentro.com o ventas@refaccionesdelcentro.com y así sucesivamente. Vamos a crear las cuentas que queramos. Certificado SSL incluido. Esto es bien importante. Los certificados SSL son muy importantes, sobre todo muy recientemente para cuestiones más allá de la seguridad del SEO. Actualmente Google premia mucho a los sitios que tienen un certificado SSL y garantiza, sobre todo cuando hay que hacer pagos, pues que la página web es segura. Tráfico mensual ilimitado. Esto implica que el sitio no va a haber un límite o no se va a caer si tenemos muchísimas visitas por parte de muchos usuarios, ya que el tráfico será ilimitado. Cuentas FTP ilimitadas, por si es que yo deseo usar un cliente FTP, como Fallecida, por ejemplo, y subir mis archivos, bueno, subir o bajar archivos del servidor usando dicho cliente FTP. cPanel de última versión. Tenemos el cPanel para poder hacer operaciones dentro de lo que sería nuestro sitio. El cPanel puede hacer muchas operaciones, lo vamos a ver más adelante en este video. Entre ellas, por ejemplo, la instalación de WordPress. Reenvío de emails ilimitados, antivirus y spam. Esto también es muy importante para hacer que nuestro sitio sea más seguro. Aplicaciones con un clic. Con un clic vamos a poder instalar, por ejemplo, que tenemos WordPress y PrestaShop. En nuestro caso, básicamente va a ser WordPress. Vamos a trabajar con un par de clics y, bueno, va a quedar instalado. A diferencia de si lo hacemos en un hosting tradicional, donde tendremos que hacer una serie de pasos que van desde crear una base de datos manualmente, descargar el paquete de lo que es WordPress, subirlo vía FTP, etc. ¿Okay? PHP 7, la última versión de PHP. PHP es el lenguaje de programación con el cual está programado WordPress. Entonces, al utilizar la última versión de PHP, estamos garantizando que los plugins y las plantillas más recientes o más recientemente actualizadas funcionen perfectamente en nuestro sitio. Copias de seguridad automáticas también es un aspecto indispensable. Lo que hacemos aquí es que generamos copias de todo el contenido de nuestra web cada cierto tiempo. Por si algo llega a pasar, no tengamos que empezar desde cero, sino solamente restaurar una de esas copias y listo. Soporte 24x365, que básicamente lo que hace es que si tenemos alguna duda, podemos preguntarla prácticamente cualquier día y a cualquier hora. Acá tenemos otras características.
relacionadas a las que habíamos visto, los instaladores, la protección, certificados SSL, las copias de seguridad. Básicamente es lo mismo que estábamos viendo en la parte de arriba. La parte de migración, por si queremos traer nuestro sitio desde otro hosting. Entonces aquí tenemos básicamente todo, toda esta información. El soporte técnico en español, ojo, es muy importante. Muchas empresas de hosting no tienen versiones en español, son en inglés. Entonces el soporte es en inglés, aquí es completamente en español. Entonces vamos a ver cómo hacer el proceso de contratación. Lo que haremos entonces será venir hasta acá arriba y dar clic en el que vamos a contratar. En este caso, como decía, vamos a contratar el estándar. Daremos en contratar. Y lo primero que tengo que hacer es poner el dominio que va a tener mi sitio web. El dominio vamos a tratar de que sea un dominio.com. Hay muchas extensiones de dominio, esto lo vamos a ver más adelante, pero puede ser .com o .es en relación al país. ¿Okay? Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo hacer la búsqueda. Aquí ponemos la búsqueda del dominio que queremos nosotros que tenga nuestro sitio web. Por ejemplo, si yo pongo aquí David Ibiza. .com, le doy en comprobar y obviamente me está indicando que este dominio no está disponible porque alguien más ya lo contrató. Así que lo que tendrán que hacer para empezar será ver si el dominio que ustedes quieren está disponible. Si no está disponible, hay varias opciones que podemos llevar a cabo. La primera sería cambiar la extensión del dominio, ¿no? Tal vez si no lo tengo como .com, podría ser .es o cualquiera de estas opciones. Otra opción podría ser poner aquí algún texto adicional antes o después del David Ibiza. Sin embargo, mi recomendación sería la siguiente. A la hora de que vamos a poner aquí el dominio, hay algunos puntos que considero que son importantes que tengan en cuenta. Primero, que sea fácil de escribir. Hay que asegurarnos de que el dominio no tenga símbolos raros. La idea es que sea fácil de escribir para que los usuarios, sobre todo aquellos que no tengan mucha experiencia con el teclado, por ejemplo, si yo pongo guiones bajos o un símbolo así raro, tal vez no van a saber cómo hacerlo. Entonces, que sea fácil de escribir, ¿ok? Luego, que sea corto. Trata de que sea lo más corto posible tu dominio, porque si es corto va a ser más fácil de recordar. Un tip que puedo darles en este sentido, por ejemplo, yo en la escuela en la que trabajaba, se llamaba Centro de Estudios Profesionales en Computación, en la escuela de computación, y cuando creé el sitio web le puse simplemente CEPCO, o sea, nada más puras siglas, que era mucho más fácil de recordar. Otra opción, bueno, si no tienes todavía idea de cómo poner en tu dominio, podría ser que pongas palabras clave de tu negocio, relacionadas ya sea con tu negocio o con los productos o servicios que tú vendes. Lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Si yo soy una refaccionaria, pues podría ponerle tal cual, refaccionaria o refacciones, una cosa por el estilo. Otra opción también importante, este es opcional, pero puede ser la opción de incluir la ubicación geográfica. Si tu público objetivo de tu negocio quieres central, no quieres que sea tan global, sino que quieres que sea un poco más local, puedes incluir dentro del dominio a la parte de la ubicación geográfica. Por ejemplo, en vez de ponerle tal vez yo refacciones centro, podría ponerle refacciones Sevilla, si yo me encuentro en Sevilla, o refacciones México, si me encuentro en México, o una cosa por el estilo, y de esa forma pues va a ser más fácil que me asocien. Recomiendo esto, a menos que sea un sitio web orientado a un público muy físico, muy, muy local, lo manejamos, si no, pues no, para que sea lo más global posible. Otra opción interesante es poner la extensión adecuada. Aquí hablábamos de que lo más común es el .com, pero aquí hay muchas opciones. Por ejemplo, hablábamos del .es, por poner un ejemplo, o de otras opciones que tenemos para acá. Incluso hay opciones especiales como el .org, que requiere de que hagamos cierto trámite por ahí para que no lo den. O si son escuelas, o si son instituciones de gobierno, puede cambiar esta extensión, así que hay que buscar la adecuada, pero para negocios de internet generalmente va a ser .com. Y para negocios en general también, ¿ok? Bien. Y la última, y posiblemente la más importante, es traten de que sea único, ¿ok? No queremos que nuestro dominio no recuerde o le recuerde a los clientes potenciales o a nuestros usuarios otro negocio. O sea, si yo quería poner David Ibiza y David Ibiza ya está ocupado, no tiene sentido que ponga David Ibiza 2 o una cosa por el estilo, porque a los usuarios les puede asociar al sitio de David Ibiza como tal. Entonces traten de que sea lo más personalizado y lo más único posible, ¿ok? En nuestro caso vamos a hacer uno que se llama, el dominio que yo quiero se llama DemoWeb.
y lo queremos con .es. Te vamos a comprobar si está disponible. Está perfectamente disponible. Vamos a darle donde dice continuar. Aquí viene ya la parte de lo que sería el plan detallada. Aquí está el precio. Y lo que tenemos que hacer aquí es pagar nosotros, en vez de que sea mensual, anual. ¿Por qué? Porque si yo pago anual, el dominio es gratis. Si no, tendría que pagarlo. Lo que debo pagar ahora va a ser esta cantidad de aquí. Y aquí nos está indicando el IVA y el resto de los elementos que estamos pagando, de los criterios. Daremos donde dice continuar. Y aquí tenemos entonces ya lo que tenemos que pagar, los criterios que vamos a incluir. En este caso, el costo será de 65.88 euros. Vamos a dar donde dice comprar para hacer la compra. Y lo que tenemos que hacer es poner nuestros datos para poder crear una cuenta y hacer la compra. Estos datos es importante que sean lo más reales posibles, porque tienen que, pues va a ser su cuenta finalmente. Traten que sea nombre lo más real posible, correo real, no usen correo. Solo traten de que sea un correo real. Vamos a poner también un número de teléfono. Luego vamos a poner el resto de información para lo que es la factura. Lo que dice opcional se lo pueden brincar. El país de España. Y aquí en información adicional requieren de su DNI. Si no, no les va a dejar hacer la compra. Vamos a la parte de abajo. Vamos a poner la seguridad de la cuenta. Recuerden que es importante que la contraseña tenga letras y números y caracteres especiales para que sea de una seguridad alta, ¿ok? Por cuestión de seguridad, traten de pensarla adecuadamente para que no tengan problemas aquí. Está el importe que debemos de pagar. Vamos a pagar vía PayPal. Entonces vamos a darle aquí en donde dice he leído y le daremos donde dice completar pedido. Esto me va a llevar a la página de PayPal para poder hacer mi transacción. Aquí ya me aparece la información que voy a pagar. Voy a iniciar sesión en mi cuenta para poder hacer el pago. Vamos a darle aquí. Y iniciar. Aquí me dice que ya se ha hecho mi pago. Y me da los detalles. Lo que tengo que hacer ahora es entonces irme a mi correo. Al correo que yo puse en la cuenta. Para poder ver la información de unos correos que nos van a llegar y que tenemos que atender. En este primer correo tenemos aquí varias opciones. De hecho, yo tengo aquí un documento para poder pegar algunas de las opciones que tendremos aquí, ya que esta información es importante que no se nos vaya a perder. Por ejemplo, la primera opción que vamos a tener, lo que yo voy a copiar va a ser esta, que es cómo loguearnos al área de soporte. Entonces, vamos a hacerlo y luego en la parte de acá arriba dice que hay que ver todo el correo que tiene mucha información importante y que vamos a guardarla. Vamos a copiar toda esta información de aquí porque va a ser información importante. La vamos a copiar. Y ya que la copiamos la vamos a pegar aquí, ¿ok?
Esta información la podemos guardar algo así como datos del sitio. En un archivo de Word, cualquier procesador de texto lo pueden hacer. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Vamos a entrar a la sección de clientes. Si recordamos, bueno, aquí tenemos toda la información de FTP, tenemos la opción del servidor, las DNS. Y aquí van a ver que en esta parte de aquí hay una opción que nos está indicando el control panel. Y tenemos los datos para poder ingresar al control panel. Entonces vamos a darle clic aquí y abrir una pestaña nueva. Y vamos a ingresar con estos datos de aquí. Le damos en iniciar sesión. Y me dice que he entrado. Y esto que tenemos aquí es lo que se conoce con el nombre cPanel. El cPanel es este panel de control de nuestro dominio, donde nosotros podremos hacer algunas operaciones. Ya sea, por ejemplo, operaciones con archivos, con bases de datos, con diferentes tipos de elementos relacionados con nuestro sitio. La parte de arriba tenemos el manejo de archivos, que nos va a permitir, por ejemplo, subir y bajar archivos y conectarnos vía FTP. El manejo de las bases de datos, la parte de dominios y subdominios que podemos generar. La parte del correo electrónico, podemos crear correos electrónicos, etcétera. Gestionarlos, la parte de métricas que tiene que ver con medir todo lo que tiene que ver con la medición del sitio. Por ejemplo, cuánto anda ancha ha usado nuestro sitio web, entre otras cosas, entre otros aspectos. La parte de la seguridad, la parte del software que podemos instalar dentro de nuestro servidor. Avanzada, preferencias, etcétera. Vamos a ir hasta abajo donde dice aquí Subtaculous App Installer. ¿Okay? Y vamos a darle aquí donde dice WordPress. Vamos a instalar este WordPress de forma rápida. De hecho, en la parte de abajo tenemos una aplicación adicional que se llama WordPress Manager. Este WordPress Manager es muy interesante, por ejemplo, para hacer copias de seguridad de nuestro sitio o hacer algunas operaciones con WordPress. Pero ahorita nos centraremos en esta parte aquí, scripts. ¿Okay? Si por alguna razón, porque luego esto cambia un poco la parte de la estructura de los cPanel, no lo encuentran aquí, lo que tendrían que hacer sería buscarlo acá donde dice Subtaculous App Installer. Bueno, voy a abrirlo aquí. Y aquí va a estar siempre, ¿ok? Lo podemos buscar aquí como WordPress y aquí va a aparecer. De las dos formas lo podemos hacer. Entonces vamos a agregarlo. Aquí está WordPress, daremos un clic. Y aquí viene toda la información relacionada con WordPress, de para qué es, para qué sirve, etc. Vamos a darle donde dice instalar ahora. Y hay que configurar. Bien, aquí arriba es la versión de WordPress que vamos a instalar. Podemos instalar desde la 5.1 hasta la 4.9. Vamos a instalar pues lo más reciente para que esté lo más actualizado posible. El protocolo. Bien, aunque nosotros tenemos un certificado SSL, todavía no lo configuramos. Así que lo ideal es que usemos HTTP. Por ejemplo, yo voy a usar HTTP y luego www. Luego vamos a poner el dominio, que sería en este de demoweb.es. Directorio. Ojo, aquí en directorio no debe de haber nada. ¿Qué pasa si yo lo dejo así? Lo que va a ocurrir es que me va a instalar WordPress en una carpeta adicional, de forma tal que para entrar a mi sitio, yo entraría algo así como www.demoweb.es/wp, porque WordPress se instalaría en la carpeta WP. Así que simplemente aquí borren, no debe haber nada para que se instale en la raíz del sitio. El resto de las opciones son de configuración, por ejemplo, el nombre del sitio, en mi caso se llama demoweb. La descripción también la podemos agregar o también la podemos agregar después ya que WordPress esté instalado. Aquí podemos habilitar si vamos a utilizar multisitios dentro de WordPress. En este caso no lo vamos a incluir. Vamos a poner ahora los datos del administrador, o sea, con cómo me voy a loguear. Usuario, vamos aquí a generar también, a escribir la contraseña. Recuerden que sea fuerte, números y caracteres especiales y letras. Correo del administrador, como ahorita no tengo ningún correo dentro del hosting que acabo de crear, vamos a usar con el que creamos la cuenta, que era este de info@davidisa.com. El idioma vamos a utilizar el español. Aquí puedo agregar contenido preinstalado, o sea, puede ser que se preinstale contenido al momento de instalar el WordPress, que se instale de forma automática también otro contenido, por ejemplo, el plugin Limit Login Attempts. Es un plugin que lo que hace es que después,
si una persona, si un usuario intenta conectarse a entrar al área de administrador de nuestro sitio o intenta iniciar sesión, después de cierto número de intentos, generalmente 3, se bloquea. Esto es por seguridad. O sea, lo que hace es que si yo no pongo correctamente mi usuario y mi contraseña después de un cierto número de intentos, se bloquea y no deja entrar. Classic Editor es, sobre todo si trabajamos con la versión más reciente de WordPress, si queremos recuperar el editor tradicional, lo podemos instalar desde aquí y tendremos el editor tradicional de WordPress. La parte de Advanced Options no vamos a manejar nada, ya que son opciones avanzadas como manejo de datos, bases de datos, y esto normalmente no lo necesitamos nosotros por el momento. También aquí podemos hacer que se agregue una plantilla al momento de que se instale WordPress, que tenga una plantilla por defecto. Podemos seleccionarla desde aquí o buscarla. En este caso yo no la voy a incluir. Voy a instalar todo así como viene por defecto. Vamos a dar donde dice instalar. Está ya así de fácil, ha quedado terminado. Lo que haremos ahora será solo guardar esta información. Bueno, esto nada más lo copiamos y lo pegamos en nuestro documento donde tenemos toda la información. La de arriba es la dirección del sitio, es como vamos a entrar al sitio, ¿ok? La de abajo es como vamos a entrar al panel de control del sitio o a la parte administrativa donde vamos a hacer todas las operaciones con WordPress. Entonces hay que tenerlas para que no se nos vaya a olvidar. Entonces la copiamos dentro del documento y lo guardamos para evitar que se nos pierda dicha información. Así como el resto de información. Para finalizar y comprobar que efectivamente ya quedó instalado nuestro WordPress, podemos ir a nuestra cuenta de correo y encontraremos un correo que dice nueva instalación de WordPress. Si damos clic en él, veremos todos los datos de instalación de nuestro WordPress. Tenemos acceso a lo que sería la URL, que es la URL de la URL pública, por así decirlo, la que vean todos los usuarios, y la URL administrativa, el panel de control, que es la que tenemos, a la que tenemos acceso nosotros para poder crear el sitio. Entonces vamos a ver, vamos a dar clic aquí en la primera, que será la URL, y ahorita mi sitio se muestra así, no tiene contenido, es el contenido que tiene por default. Vamos ahora a entrar a la parte administrativa. Aquí dentro de admin URL vamos a abrirla. Vamos a abrir el enlace. Y me lleva a la parte de para que me logue dentro de WordPress. Entonces vamos a loguearnos con nuestros datos. La contraseña sí tenemos que recordarla. Y le daremos en acceder. Podemos marcar la opción recuérdame para que no tenga que estar metiendo los datos a cada rato, sino que ya quede automáticamente al entrar a la dirección me abra el panel de control. Vamos a darle a acceder. Y aquí tenemos ya nuestro WordPress, la parte backend, la parte administrativa de nuestro WordPress. Entonces de esta forma es como hemos hecho todo este proceso desde buscar el dominio, contratar el hosting, instalar WordPress y finalmente verificar que WordPress está funcionando perfectamente. Bien, una vez que tenemos ya nuestro WordPress instalado, vamos a hacer lo siguiente. He instalado ya Divi aparte para ahorrar un poco de tiempo en el video. Lo que vamos a hacer ahora es voy a ir a la parte de Divi y a la parte de opciones del tema. Para poder hacer esto que vamos a ver en el video, que es crear un sitio web muy muy rápido para un restaurante, necesitamos tener una suscripción. Bueno, aquí dentro de Divi, opciones del tema, me voy a ir a Updates. Necesitamos tener una suscripción a lo que sería Elegant Teams. Necesitamos tener una suscripción, una licencia de Divi. Si tú no la tienes todavía, en la parte de abajo, en la descripción del video, vas a encontrar unos links para que puedas suscribirte. Vas a tener un descuento de un 20% en la licencia anual y un 10% en la licencia de por vida. Bien, una vez que te suscribas te van a dar unos datos y esos datos los vas a meter aquí. Le darás en guardar cambios y ya tienes listo tu suscripción. Bien, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir a la parte de páginas y voy a crear una página nueva. Mi página nueva la voy a llamar. La llamaré inicio. Voy a darle en publicar. Aquí tengo habilitado el editor anterior, pero esto funciona igual con el editor Gutenberg, o sea, no hay ningún problema. Entonces vamos a crearla y una vez que la cree, dar clic aquí donde dice usar el constructor Divi. De las tres opciones vamos a usar la de medio, porque la primera es para empezar a diseñar de cero, la tercera es para cargar una página que ya tenemos previamente creada. Vamos a usar esta para cargar
los temas. El uso de estos temas es una de las ventajas de tener una licencia Divi. Como pueden ver, nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Bien, aquí en esta vamos a marcar la opción que dice aquí food, desactivar esta cara, food and drink, para que me aparezcan solamente lo que sería categorías de comida, porque recuerden que queremos hacer una de un restaurante. Y aquí tenemos todas estas de aquí. Voy a seleccionar la primera, daremos un clic encima y me aparecerá esos de aquí son paquetes. Voy a darle para atrás. Estos de aquí son paquetes, se llaman packs. Entonces, este paquete tiene una serie de plantillas para página. De hecho, tenemos aquí 8 plantillas para cada página. Por ejemplo, para página de inicio, de nosotros, de blog, contacto, galería, para un landing page, para la tienda y para la página del equipo, o de nosotros, de nuestro equipo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear la de inicio. Entonces, puedo darle aquí donde dice View Live Demo para previsualizar cómo se vería, pero vamos a aplicarla directamente para agilizar el tiempo. Directamente tenemos donde dice Usar este layout. Esperemos a que empiece a descargarlo. Bien, ha terminado de descargar lo que sería la plantilla como tal. Aquí podemos dar donde dice, aquí en la vista de escritorio para ver cómo se ve. Y que aquí tenemos ya lo que sería nuestra página de inicio. ¿Okay? Recordemos que esta es la página de inicio. Aquí puedo ver entre esta es la vista móvil, la vista tableta y la vista de escritorio. Si yo quisiera hacer un cambio aquí directamente, pues por ejemplo, si quiero cambiar el nombre del restaurante, pues simplemente le damos clic encima y aquí simplemente puedo borrar y poner el nuevo texto o un texto que ganas, solo la mejor comida, por ejemplo. Y así puedo ir seleccionando cada elemento. Cuando selecciono un elemento, lo que puedo hacer es, me pongo sobre el módulo, le doy clic en la parte de ajustes y puedo personalizar las imágenes, e igual puedo personalizar los textos, en cuanto a su contenido, su diseño principalmente. Entonces de esta forma podemos ir personalizando todo esto de aquí. ¿Okay? Vamos a dejarlo por cuestiones de tiempo así, pero repito, simplemente iremos haciendo cambios en el diseño. Adaptándola a nuestras necesidades. Daremos clic donde dice guardar para que quede guardada esta página y vamos a hacer ahora el resto de las páginas del sitio. ¿Okay? Bien, vamos a agregar una nueva página a la que llamaremos nosotros. ¿Okay? Añadir nueva. Aquí le pondremos nosotros y le daremos en publicar. Luego daremos usar el constructor Divi. Igual usaremos la parte de buscar las plantillas. En este caso, este es el que quiero yo, está directo. Si no, parece que pueden usar acá para filtrar. Daremos clic aquí y seleccionaremos ahora la de nosotros. La daremos en usar este layout. Bien, ha terminado. Igual tenemos aquí ya todos los bloques de Divi. Lo que haremos será igual darle clic aquí para previsualizar. Aquí tenemos entonces ya la estructura. Y igualmente puedo dar un clic en el bloque y puedo hacer cambios, ¿no? Bueno, pero aquí vamos a cambiarle. Queremos que aquí diga nosotros. Aquí ya podría agregar un texto, igual acá, cambiar las imágenes. Acuérdense, se ponen encima y dan en el icono este de configuración y aparece la ventanita para hacer los cambios. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a, digamos, ya está aquí todo. Ya que personalizara todo esto de aquí, simplemente le daremos acá arriba donde dice guardar. Y continuamos. Vamos a dar donde dice añadir nueva para agregar una nueva página. Esta página se va a llamar blog. Daremos en publicar. Y daremos en usar el constructor Divi. Igual vamos a darle aquí, buscar layouts. Seleccionamos este paquete y vamos a usar la de blog, que sería esta. Daremos aquí y esperaremos a que se descargue. Igual daremos clic aquí. Aquí igual podemos hacer cambios. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí. Vamos a cambiarle aquí.
Igual, aquí estarían las entradas, aquí podemos personalizar todo esto. ¿Ok? Vamos a darle en guardar. Ya que terminó, vamos a darle añadir nueva. Y vamos a agregar a la galería. Galería, le daremos en publicar. Y luego en usar el constructor de Divi. Le haremos igual aquí. Y esta es la de galería. Bien, aquí tenemos ya la estructura. Vamos a darle aquí para ver cómo se ve. Y aquí tenemos entonces la parte de la galería. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí. Galería. Igual, recuerden que aquí tengo ya la galería como tal. Yo podría cambiar las imágenes de la galería si así lo deseo. Aquí tenemos todas las imágenes correspondientes. Vean cómo tenemos. Si yo quiero cambiar una imagen, pues nada más. Si quiero cambiar una imagen, nada más le daría clic encima de la imagen y la cambiaría por otra. También recuerden que podemos eliminar objetos. O sea, no lo habíamos visto ahorita, pero puedo eliminar y duplicar objetos. Por ejemplo, si yo esta hilera de aquí no la quiero, le doy clic en eliminar y ya no la tengo. Si quisiera duplicar algo, por ejemplo, supongamos que quiero duplicar este título de aquí. Vamos a dar aquí duplicar. Y ya tengo el título otra vez acá abajo. ¿Ok? Voy a darle aquí en eliminar. Pero bueno, para que vean que se pueden hacer estas tareas. Daremos en guardar. Y vamos a la última página, que sería la de contacto. Bien, vamos entonces a ponerle solamente contacto. Y ya que tengo la página de contacto, vamos a darle en publicar. Usar el constructor de. Vamos a usar la opción de medio, la que hemos estado usando prácticamente a lo largo de todo el video. Vamos a seleccionar aquí y vamos a agarrar la de contacto. Daremos aquí en usar este layout. Esperamos a que se descargue. Y con eso estaremos terminando las páginas del sitio. Bien, ya está. Igual vamos a darle aquí en previsualizar. Y podemos hacer aquí igual el ajuste. Contacto. Y aquí tenemos ya todo. Igual aquí podemos modificar en el caso de lo que sería el correo, el formulario. ¿A qué correo se me va a enviar la información? Aquí dice correo electrónico. Aquí puedo poner a qué correo se va a enviar la información de aquí. Y el resto de las opciones básicamente son opciones de formato. ¿Okay? Podemos personalizar también cada campo. Por ejemplo, para que no diga aquí name, sino aquí que diga nombre. El título nombre para que esté en español todo. ¿Okay? Fuera de eso, pues sería lo mismo de personalizar con el resto de los elementos. Igual, recuerden, podemos eliminar lo que no nos sirva, duplicar lo que queramos tener más de una vez. Vamos a darle en guardar y prácticamente con esto estamos terminando ya lo que sería esta parte del sitio. Entonces ya debo tener las páginas completas. Si voy aquí a todas las páginas, ya tengo todas mis páginas. Lo que tengo que hacer ya para concluir simplemente es crear un menú, porque ahorita no tengo un menú, y definir la página que va a ser la página de inicio. Así que para hacer esto voy a ir a la parte de apariencia y a la parte de menús. Aquí vamos a crear un menú. Por ejemplo, vamos a poner, yo siempre le pongo menú principal, así que le daré aquí donde dice guardar menú para que se me genere el menú nuevo, y vamos a añadirle los elementos que sean estas páginas que previamente hemos creado. Añadir al menú. Y aquí pues tiene que ser el menú principal. Deben estar ya agregados los botones. Y acá debe ser que va a ser el menú principal. Le daremos entonces, ya que hemos agregado todo el contenido, donde dice guardar menú. Entonces este va a ser los botones de mi menú. Y este es cómo se llama para poder identificarlo en caso de que tuviera más. Ya que lo he guardado, entonces solo me hace falta hacer un par de cosas. Vamos a ir a la parte de Divi. Vamos a ir a la parte de personalizador de temas. Ok, y aquí pues será cosa de personalizar. Pueden ver cómo ya aparece en la parte de arriba del menú. Lo que haría nada más es indicar que quiero que aquí
aparezca la página de inicio. Entonces, el menú, en caso de que no les aparezca, lo pueden ajustar aquí donde dice menús, y aquí verifiquen que esté el menú principal, ¿ok? Vamos a darle hacia atrás, vamos a ir a la parte de ajustes de portada, vamos a activar la opción que dice página estática, y en página de inicio seleccionaremos inicio. Una vez hecho esto, daremos en la parte de arriba, donde dice publicar, y vean cómo ya aparece la página de inicio. Bien, cierro. Y de esta forma, voy a darle aquí en visitar sitio, ya tendremos nuestro sitio terminado. ¿Ok? Bien. Entonces, de esta forma hemos creado la página web, el sitio web de un restaurante, con la opción de personalizar todo el contenido desde Divi. Y nos hemos ahorrado todo el proceso de buscar las imágenes, de estructurar todo el contenido, etc. Bueno, pues básicamente con esto estaría terminando el video. Antes de despedirme, quiero invitarte a daviddivisa.com, donde encontrarás una gran cantidad de cursos premium que pueden complementar lo que acabamos de ver. Por ejemplo, curso de trucos de Divi o el curso de Divi como tal, nos puede servir para complementar lo que vimos en este video. Con tu suscripción de solo 10 euros al mes, obtendrás soporte técnico para que puedas hacernos llegar tus dudas y te las responderemos lo más pronto posible. Y también tendrás acceso a las descargas de temas y plantillas premium para que puedas seguir los cursos y puedas usar en tus proyectos personales. Si te gustó el video, dale un me gusta y compártelo. Si tienes alguna duda o sugerencia para una nueva clase o incluso para un nuevo curso, déjanosla en la caja de comentarios y la tomaremos en cuenta. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima.